¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos saluda una vez más, amigo El Inge Julio. Bueno, a petición de colegas y suscriptores del canal, les traemos este pequeño unboxing y revisado de estos tres tipos de stencil, la diferencia de precios. Vamos a hacer unboxing y revisado. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer una pequeña demostración de estos stencil 2D y 3D. Sin más que agregar, mis amigos, demos comienzo con este excelente review. Y bueno, amigos, estos pues bueno, vinieron así a granel, son plantillas 2D, el cual adquirí con mi compañero Jorge García de Frontera Tools, y estos los adquirimos apenas el día de hoy en At Home. Y bueno, el precio, bueno, estos me parece que están en 50 pesos, este está en 300 pesos, que es el Kianli, la edición dorada, y este 3D, que salió un poco más caro de la línea Kaisi en At Home, ¿no? Vamos a hacer el unboxing de este. Este, pues bueno, vamos a ver qué tal viene. Es una plantilla más compacta, a diferencia de la de Kianli. Y pues bueno, vamos a hacer el destapado para que veamos la calidad del stencil. Vamos a ver por qué la diferencia de precios, de que este me salió más caro que este. Y pues bueno, vamos a ver el motivo el cual está más caro. De entrada, la presentación viene aislado y pues viene un poquito más difícil de abrir. Vamos a ver, voy por unas pinzas para poder abrir este stencil. Y bueno, continuamos, amigos. Vamos a ver qué tan bueno viene. De entrada, pues bueno, es las impresiones Kaisi, si se ve de buen material el stencil, pero pues viene algo dificilón de abrir, más que nada de desempaquetar, ¿no? Vamos a abrirlo de acá para ver cómo viene el sellado. Viene aislado para que pues no llegue a generar óxido, pero pues si sí viene un poquito incómodo de estarlo abriendo. Por eso vamos a ver el tiempo para que este video no se vaya muy largo, muy tardado. Pues bueno, aquí está el stencil. Vamos a ver si vale la pena adquirir un stencil de estos. Ahí está ya el aperturamiento. Y pues sí, en primeras impresiones viene 100% metálico. Vamos a ir por el otro lado. Viene muy buena la calidad de Kaisi 3D, o de Kaisi, como quieran mencionarlo. Y pues no se ve tan mal. El objetivo de esos stencils pues, es para que no se nos esté jugando el integrado, ¿no? Este es el stencil, obviamente, está como hay grasa natural de mis manos, pues se mancha, ¿no? Ese es el Kaisi. Aquí lo vamos a poner en su página. Vamos con el de Kianli, que muchos compañeros han estado solicitando. Vamos a ver qué tan bueno viene. Aquí levantamos la lengüeta y metemos dedo. Vamos a ver qué tal viene. Tiene un poquito más incómodo de destapar que el Kaisi, pero pues bueno, eso es normal. Vamos a sacar la plantilla. Vamos a abrir todo el papel. Y ahí está fuera el stencil. Bueno, impresiones. No viene tan aislado. Viene más sencillo, como podemos ver. Nada más trae unos puntos de sujeción. Muy sencillos. Yo me imagino que es por eso el costo. La diferencia del Kaisi. Pues ahorita sí estoy viendo cuál es la diferencia, ¿no? Voy a limpiar este desorden y vamos a verlos con más calma. Bueno, mis amigos, vamos a ver qué tal, cómo es que vienen estos stencil. Estos, pues bueno, viene como en una, la impresión viene como en doble laminado o perforado en laminado, el cual hace que el stencil de Kaisi, o quiero imaginarme que por eso es el costo elevado de este pequeño muchachón, porque pues viene, viene literalmente una hendidura en el IC. Y acá, en el Kianli, pues nada más vienen unos topes, el cual hace que el integrado no se mueva. Pues al igual que este, que son unos pequeñitos que estoy viendo acá, vienen solamente muy resguardados
para que no se nos lleguen a mover. Lo veo muy sencillo el Qianli, yo creo que es por eso el precio, pero pues $300, pues sí, yo esperaba algo un poquito más detallado, un poquito más de calidad, pero pues veo que no. Qianli supuestamente dice que la plantilla dorada es la que no se le pega nada, y pues bueno, en Qianli, en Kaisi, pues bueno, sí viene un poquito mejor el grosor del stencil, me da un poquito de más confianza, ¿sale? Que este, vean, este sí se dobla, este no. Vamos por unos integraditos para ver qué tal se comportan ya colocados. Y bueno, ya colocamos los integrados. Cabe mencionar que algunos, pues bueno, les he estado intentando ese proceso de revaling, pero su embonamiento es muy, muy bueno. No se mueven, este sí se mueve porque ya está revoleado, pero lo voy a poner al revés. Pero la forma en que embonan está muy buena, ¿sale? Ahora bien, acá si volteamos las memorias, porque pues honestamente ya están revoleadas, no están limpias, vemos que su empotre es muy bueno. Acá también está revoleado y aún así empotra muy bien. Ahora vamos a pasarlo con el Qianli para ver qué tan buenos son, qué tan garantizable es el embón. Obviamente les muestro, tienen soldadura, pero pues vamos a ver qué tan bien embona. Este pues está bien, a ver, vamos a voltearlo. Queda pues bien, dentro de lo que cabe queda bien. Vamos a ver el de Wi-Fi, vamos a voltearlo porque también no está limpio. Tenía yo todos los integrados, pero como hice aseo, pues creo que perdí el ICE de carga del U2. Este sí como que no embona bien. Podemos ver que viene un poquito incómodo al momento de embonarlo, ¿sale? ¿Esto por qué lo hago? ¿Por qué lo menciono? Porque si en el 2D hay problemas de que se nos llega a mover el integrado, pues en este, al venir tan bajo el relieve de anclaje, o sea, estas cositas, pues nos va a estar dando muchos problemas, ¿sale? Aquí lo estoy poniendo boca arriba, pues para ver si es por cuestiones de la soldadura. Y pues entra, pero entra nada más muy, muy leve, no está anclando muy bien, ¿sale? Quería yo probarlo con el integral U2, pero quién sabe dónde lo dejé, que se perdió, pero bueno. Vamos con los chiquilines, con el de táctil, vamos a ver qué tal embona, vamos a buscarle, vamos a voltearlo, porque ese sí ya está revoleado en las prácticas que estoy haciendo, pero pues al revés se ve que entrarnos bien, ¿no? Vamos a ver. Al parecer, amigos, pues el relieve que viene de Qianli viene muy pequeño y nos va a estar dando un poquito de problemas en cuestión del vaivén. Bien, aquí ya entró, pero tiene un juego muy algo inestable. Igual acá el de módulo de Wi-Fi. Y eso que ese sí está limpio de los extremos, le retiré las resinas. Vean. Sí le está costando un poquito el embone. Vamos a ponerlo bien. Y vean, tenemos este problema. Sale ya embona, pero el detalle es que se nos juega mucho. Yo, el relieve, yo creo que sí tiene mucho que ver, porque tenemos que tener mucho cuidado de que pues no tengamos mucho juego al momento de hacer el revalín, o ya de dejarlo bien fijo en la placa para el momento de hacerle el aplicado de la pasta, ¿no? Vamos a mover este, vamos a buscarle su plantilla, que también es toda rectangular. Y veamos, boca arriba, el integrado aquí está limpio, este no trae resina. Y vean, está anclando con un poco de dificultad. ¿Por qué lo estoy poniendo boca arriba? Por cuestión de que tienen soldadura. Bueno, boca arriba, boca abajo, deben que entrar pues sin problemas, para no tener en este aspecto problemas al momento de revaling. Recordemos que esta plantilla tiene que ir por abajo y tenemos que estar buscando la mejor posición. Al parecer Qianli nos va a estar dando un poquito de latas o de problemas en cuestión de en el centrado, ¿no? Por ejemplo, vamos a regresarlos al de Kaisi y vamos a ponerlos boca arriba para que veamos cómo es su anclaje. Debe que ser limpio, sin ningún mínimo de riesgos. Ahí está. Y vean, el integrado no se mueve acá. Si nosotros lo queremos mover, vamos a tener ese problema, ¿sale? Igual aquí boca abajo lo tenemos un poquito. Exacto, ahí está. ¿Sale? Ahí está.
está muy bien, yo creo que viene mejor Kaizen en este sentido, para lo que es el centrado de los elementos. Al ser la plantilla hundida o tallada, pues creo que viene mejor que Kiani. Costo, pues sí, ahora sí yo siento que contrajo muy caro el stencil, pero yo creo que la recomendación, sí, yo iría por Kaizen, por este. Este es este, amigos. Este es muy bueno. También trabaja, me parece que también trabaja el compañero Jorge. Pero pues bueno, amigos, esta es la ventaja de tener uno 3D. El 2D, pues bueno, ya sabrán las problemáticas que hay. Se mueven, vean, aquí ya está haciendo unas prácticas. Y pues por eso opté por adquirir estos dos stencil para ver el mejor desempeño, ¿no? Vamos a hacer un centrado de estos dos, de Wi-Fi y la LAN, para que veamos qué tal se ve en el 2D. El 2D, pues bueno, no trae punto de sujeción y hay que estar buscando el centrado, ¿sale? Ese es el problema del 2D, que lo tenemos que estar sujetando bien. Quedan los rebordes un poquito más inestables porque no queda totalmente parejo, ya sea en este o este formato. En cualquier integrado que vayamos a manejar, pues recordamos que lo tenemos que estar centrando muy bien, ¿sale? Ahora bien, vamos a ver cómo se nos presenta en el 3D. Vamos a ver en el de la NAN. Viene un poquito más grande en el 3D. Y al momento de que nos ingresa, ya no tenemos tanto ese pandeo ni ese juego, ¿ya vieron? Vamos con el de Wi-Fi para que veamos cómo se comporta el stencil. Y pues bueno, ahí está, supuestamente ya entró. Vamos a meterlo desde acá. Tenía yo sin revolear el de el integrado de U2, pero pues se perdió, quién sabe dónde quedó el integrado. Bueno, vemos que sí al menos se ancla y no se nos anda jugando el integrado del stencil, ¿sale? En este, pues sí, como que me da un poquito más de cosa porque está más superficial, más delgado el anclaje. ¿Ya vieron? Entonces, chicos, aquí les dejo una recomendación. Conclusión, pues bueno, yo iría más por Kaizen. Vamos a hacer una prueba de revoleo más adelante para ver qué tal queda. Y si es así, pues bueno, estaremos dando la recomendación de estos tres. Estos tres, pues bueno, el único defecto de estos 3D es que no hay para matrículas como MTK, ¿sale? Para ese tipo de matrículas, pues sí se queda corto la producción. Y así, ahí sí tendríamos que recurrir a las plantillas 2D. Impresión visual, pues yo me quedaría con Kaizen. Está muy bueno el stencil. Y pues Kianli, vamos a probarlo. No voy a hablar mal del todavía. Vamos a agregar una prueba y pues si es viable, estarán apareciendo aquí las imágenes. Bueno, amigos, esperemos que esta información les haya sido de utilidad. Costo-beneficio, este $500, este 300, esto 50. Y pues bueno, ya pueden comprarlo con Frontera. Amigos, ambos trabajan muy bien, como podemos ver en pantalla imágenes. No hemos tenido problema alguno sobre el trabajo. O sea, tiene muy buena precisión. Inclusive este stencil, lo vamos a poner en imágenes, se pega, el Kaizen se pega un poquito menos o retiene menos residuos que el Kianli. Este es el Kaizen, vamos con el Kianli. Con el Kianli le hice esferas porque al hacer el robalín no me pegaron algunos pads, entonces le hice esferas por aparte. Y como podemos ver, ahorita lo vamos a enfocar. Kianli, pues no. Ay, ahora ya no encuentro, aquí está. Las esferas también quedan un poquito deformes. Obviamente hice esferas, ¿no? Pero como podemos ver en imágenes, chicos, voy a pasárselas a microscopio para que puedan observar cómo es que trabaja Kianli. Lamentablemente, su topología de que línea dorada no adhiere ningún elemento, pues no es totalmente al 100%. Podemos ver que acá retiene más que nada líquidos grasos o solventes grasos, y la soldadura está medio saturada. Lo muestro acá porque ya se nos llenó la memoria. Como pueden ver, pues bueno, es una pequeña molestia para el momento de darles mantenimiento, ¿sale? Pero en lo que respecta, amigos, es una herramienta muy buena, un poquito incómoda al no tener tan profundo los stencil. Me costó un poquito cuando probé aquí el Kianli
chip de Wi-Fi en este stencil, corre un poquito de desfase. Donde trabaja mejor este stencil es cuando usamos los moldes universales, que es ahí donde podemos detener el integradito para que no se mueva tanto. Este sí tendría que depender de algún molde o de algún porta IC, ya que hice el revaling totalmente en el tapete y no tuve ese problema. Este es un pequeño complemento antes de cerrar el tutorial. Espero les haya servido esta información, chicos, para hacer la selección o escoger comprar sus stencils. La ventaja de esto, si el precio, pues bueno, es que ya trae todas las plantillas. Hay de Kianli, nada más dedicados o hechos nada más para lo que es RAM y procesador. Nada más. Pero de allá afuera, pueden buscar las plantillas completas y bueno, ya les paso este breve tip. Quiero comentar y compartir, hacen que este canal siga creciendo a favor de ustedes. Hasta la próxima.